chicos y bienvenidos al vlog de los últimos días en Japón. Buenos días chicos, hoy es lunes, vamos iniciando la semana y hoy vamos a ir a desayunar a Mr. Donuts, mis donas favoritas en Japón, mi cafetería de donas favorito. Es una cadena que está en todo Japón y saben deliciosas las donas. Entonces, hoy nos vamos a despedir de Mr. Donut. Y ya llegamos a Mr. Donut. Este es el Mr. Donut que tenemos cerquita de casa. Y la verdad es que me encanta. ¡Yes! Nuestras donitas del día de hoy, chicos. Clásica de fresa, de chocolate con coco y nuestros cafés lattes. Buen provecho y te doy más. Chicos, ya vamos saliendo de desayunar nuestras donas y ahora vamos rumbo a la oficina de migración porque hoy me toca cancelar mi visa. Sí. Me la van a quitar. La verdad yo no la quisiera cancelar, quisiera llevármela y así más fácilmente puedo entrar al país. Pero así son las reglas de Japón y pues tengo que cancelar mi visa. Última vez que visitamos la oficina de migración. Hello. Chicos, el día de hoy es martes. Ayer ya no les grabé nada de vlog porque la verdad es que no hubo nada interesante que mostrarles y hoy lo que vamos a hacer es entregar todos los electrónicos y todas las cosas chiquitas de que platos, sartenes y todo eso que estuve vendiendo a través de Facebook. Me metí a Facebook a algunas páginas donde se pueden hacer venta de cosas y hoy vienen a recoger eso. Entonces en la mañana estuve armando todo eso y cajas que tengo por acá atrás, cajas en toda la casa, hay muchas cajas. Y si nos da tiempo también queremos ir al ayuntamiento a dar de baja la dirección de la casa porque ya en 3 días nos vamos de esta casita. Me da mucho sentimiento porque la verdad pues es nuestra primera casa de recién casados. Pero todos los cambios son buenos, así que a pesar de que nos da sentimiento estamos muy emocionados. Y pues comencemos con el vlog del día de hoy. Esto es lo que me toca entregar el día de hoy. En la mañana lo estuvimos limpiando para que quedara como nuevo. La verdad es que estos los intentamos vender a una tienda de reciclaje donde se encargan de comprar muebles usados y revenderlos. Y las personas nos dijeron, los de la tienda, que estos muebles ya estaban como muy viejos y nuestros electrónicos también y que les teníamos que dar dinero a ellos si queríamos tirarlos o que ellos se deshicieran de ellos. Pero la verdad es que todos están en perfecto estado y los electrónicos todos funcionan perfectamente. Así que yo le dije a Hayato, no Hayato, vamos a venderlos en Facebook. Y por eso fue que me puse a venderlos en grupos de Facebook y los vendimos de que súper, súper, súper baratos. Y nos salió muy bien porque la gente, pues, contentos de que habían encontrado electrodomésticos súper económicos y nosotros contentos de que no nos estaban cobrando por tirarlo, porque aquí en Japón te cobran por tirar todo, electrónicos, muebles, todo lo que ya no quieras en tu casa, si lo quieres tirar a la basura, que es muy común aquí en Japón que tienen cosas a la basura, pues te cobran. Entonces yo sí de que no, a mí me salió lo latina y dije no, yo no voy a tirar nada a la basura. Los voy a vender unos súper económicos y hubo otras cosas que estuve regalando como ganchos, platos y cosas así que yo sé que a la gente le pueden servir y aquí en Japón las tiran. Entonces lo regalé todo y ya nos quedan nada más bien poquitas cosas que entregar hoy y mañana van a venir los de la tienda de reciclaje a llevarse los muebles grandes de que el sofá, la cama y la mesa esta donde estoy ahorita con la cámara. Ellos se van a llevar esas cosas, eso sí nos lo aceptaron y nos van a dar de que muy, muy, muy poquito dinero, pero mejor así para que alguien reutilice estos muebles. Hay que ayudar al planeta. Adiós a nuestro pequeño horno tostador. Lo utilizamos cada mañana.
estuve preparando así bolsitas para entregar las cosas y son de que platos, tazas, cubiertos, cositas que yo sé que aquí los japoneses las tiran a la basura, pero que los extranjeros les pueden servir. Chicos, y ya entregamos las cosas, fue un éxito, todo salió muy bien, todos felices. Pero ahorita es la hora del almuerzo, así que vamos a ir a comer a Salseiria, un restaurante que le encanta a Hayato, así que hoy toca despedirnos de Salseiria. 가야 돼. 너무 너무 사는데 너무 맛있어. Sí, es muy barato. 많이 그리울 것 Ya llegamos a Salseiria. Es este restaurante de comida italiana que es de verdad súper, súper económico, chicos. Chicos, y ya llegó la comida. Yo me pedí un filete de hamburguesa que viene acompañado de huevito, papitas, elote. Y Hayato se pidió pollo y pasta. Ah, y también yo me voy a echarme arrocito. Itadakimasu. Machiketan. Chicos, y ya llegamos a darnos de baja aquí en el ayuntamiento. Cuando te vas de Kioto, esta es la forma que tenemos que llenar. Chicos, el darnos de baja aquí ya quiere decir que 100% no vivimos en Kioto. Y tengo una mezcla de sentimientos. Chicos, es oficial. Ya dimos de baja nuestra dirección. No hubo ningún problema. Todo fue muy fácil y rápido. ¿Dónde Mao Mote? 우리 집 없어 이제. 괜찮은데? 기대하고 있지 너. 예, 나는 괜찮은데. 뭔가 새로운 경험을 하는 게더 엑사이트? 그 마음이 네. 더 커. 나도 사실. 예, 그래서 괜찮아. Nos hemos venido a Starbucks por última vez y nos hemos pedido yo un té verde tostado que es mi favorito. Y Hayato de hecho se pidió uno que es té verde con kinako. Sí, eso. Y... chocolate. Ay, chocolate. Sí. Sí, es el que está ahorita de ¿cómo se dice? Edición limitada. Yes. Sí, y te damos saludcita. Hola chicos, disculpen la facha. Hoy es miércoles, he estado limpiando toda la mañana y terminando de preparar los muebles porque hoy es el día que se llevan todos los muebles de la casa. Lo único que va a quedar aquí va a ser un colchón y listo. Entonces, en un ratito van a llegar por todos los muebles. Hoy vamos a dormir solo con el colchón. Aigo. Aigo. Chicos, ya que no tenemos mesa, vamos a hacer picnic aquí en la sala. Fuimos a la tiendita a comprar comida, al 7-Eleven, nuestro fiel amigo de confianza. Y pues esto es lo que vamos a cenar el día de hoy. ¡Provechito! Hola chicos y bienvenidos al día jueves de mi última semana aquí en Japón. Ahorita estamos esperando el autobús para irnos de cita. Es nuestra última cita en Japón. Machu Magdeito. Ote. Chemique Bonecha. Chemique Bonecha, sí. Me no me tomo. Ah, de honor. Chinchado, Sam Chipaldo. Ay, go. ¿Qué chana?
centro de Kioto a desayunar y a pasear un ratito y a despedirnos de esta zona que nos gusta mucho. Hayato, uri yogi eso, de itumio, ¿qué es eso? Ya, chaji, bachi. De hecho, mal mana yogi, ogo y soche. Kurongo, capo. Hambon y nado, mongo, aso. Ya. Annyeong. Nado, yepan, puto. Sí. 우리가 이제 이 집에서 한 번, 두 번만 잔다. 네. 집이 없어졌으니까. 아. 많이 실감이 났어. 나도 그래. Emotional, emotional. I am sad. Yeah. Nuestra cafetería favorita de esta zona es este cafecito chiquito que se llama Direct Coffee. Y aquí está nuestro desayuno, pastel de limón con café. Y este es pan de plátano y el de él es café calientito. Y todo aquí más, qué rico. Es nuestra cafetería favorita, en serio es muy muy rica. From Colombia. Ah sí, hoy el café es colombiano. Oh sí, Latinoamérica, ya estamos cada vez más cerca. Chicos, y ahora hemos venido a despedirnos de mi calle favorita en Kioto. Vean nada más qué bonita es, con esa pagoda de fondo. Y aquí hay muchos locales muy lindos. Adiós, mi calle favorita de Kioto. Y ahora vamos a comer en nuestra tienda favorita de sushi. Comida hay sin un postre, chicos. Venimos a nuestro lugar favorito de Dango y Kakigori. Y nos toca esperar en el solazo. Dopta. Sí, de verdad hace mucho calor, chicos. Es el día más caluroso. Chicos, ya nos pasaron a esperar a un cuartito aquí dentro porque de verdad está muy fuerte el sol. Vean a Hayato, por favor, con dos abanicos. Y vamos a probar kakigori, que es un postre de hielo japonés perfecto para el calorón del día de hoy. ¿Calorón? Sí. ¿Calorón, güey? Calorón, it's omchung do. Mucho, mucho calor. Chicos, qué delicioso se ve este kakigori. Lo pedimos sabor té verde tostado, que es mi favorito. Y pues, lo voy a probar. Lo voy a probar, qué rico, qué emoción. Y itadakimasu. Y para nuestra última noche y despedir Kioto como se debe, porque es una ciudad muy bonita, vamos a hacer hanabi, o sea, fuegos artificiales. De hecho, aquí atrás la gente está haciendo, les voy a mostrar. Vean, aquí en este río que se llama Kamogawa, la gente se pone así a hacer fuegos artificiales. Es algo tradicional del verano japonés, así que nosotros también lo vamos a hacer hoy. Al día siguiente. Días, chicos, hoy tenemos que tirar el colchón. Nos levantamos a las 7 de la mañana y vamos a pagar con estos boletitos. Nos van a cobrar $8. Elevator, ¿no? Oh, I don't think so.
진짜? 응. 아, 너 하여튼 어때? 예, 진짜? 못 봐봐. 어디까지 있어? Esto es un hombre terco. No, lo usaré. Lo logró. ¿Qué chama, Aneka? Chicos, ¿qué? Logramos meter el colchón al elevador. ¡Tita! ¡Tita, tita! ¡Añón, uri colchón! Hola chicos, hoy es viernes, el día de la mudanza. Ya tenemos aquí en la casa un pequeño desorden. Ya terminamos de limpiar y de empacar todo. Rentamos un coche y ahí vamos a poner las maletas y todo lo que nos vamos a llevar a casa de los suegros, porque hoy nos vamos a casa de los suegros. Vamos a pasar allá los últimos días con ellos para despedirnos y ya después nos vamos a México. Así que el día de hoy vamos a irnos a Nagoya. Adiós a nuestra hermosa colonia. Adiós, Kioto precioso. Nos veremos muy pronto, Kioto. Sayonara. Sayonara. Adiós. Chicos, y llevamos en carretera. Ya salimos de Kioto, ya nos despedimos de nuestra hermosa ciudad. De verdad que a mí me gustó mucho vivir en Kioto. Es una ciudad muy bonita, llena de historia, de paisajes hermosos, la gente es súper linda. Yo cuando llegué aquí a Japón escuché mucho que decían que la gente de Kioto, que no eran buenos y que no sé qué. Y la verdad es que mi experiencia viviendo ahí fue muy bonita. Me encantó, para mí Kioto es la mejor ciudad de Japón, así que estoy muy agradecida de haber podido tener la oportunidad de haber vivido allí. Y oigan, muchos de ustedes me han estado preguntando en mis redes sociales que por qué me voy de Japón, que qué onda. Y la verdad ya lo expliqué un poquito en un video anterior donde les contaba de lo que está sucediendo en mi vida, pero no he dedicado ningún video como a decirles por qué nos vamos de Japón. La verdad hay dos razones principales. La número uno es que mi salud mental no está muy bien, así que hemos decidido que para que yo mejore nos vamos a ir a México. Y la número dos es que ese es el acuerdo. Desde que Hayato y yo nos casamos, estuvimos de acuerdo en que íbamos a vivir un par de años en Japón y después un par de años en México. Y después de haber vivido ambos juntos en nuestros países, poder elegir en cuál de los dos queremos quedarnos a vivir. Entonces ya se habían cumplido los 2 años viviendo en Japón y la verdad es que por el coronavirus estuvimos retrocediendo y retrocediendo el plan de irnos a México, pero pues ya ya pasaron 6 meses, ya demoramos 6 meses sus planes y la situación pues sigue prácticamente igual, al menos aquí en Japón. Entonces decidimos ya no estar esperando y ya irnos a México y allá
no sabemos tampoco exactamente cuánto tiempo nos vamos a quedar a vivir. Yo creo que lo que queda de este año sin duda vamos a estar en México. Y ya después de eso no sé qué vaya a pasar. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero esas son las dos principales razones. Vamos a que yo mejore mi salud mental y a que Hayato conozca México y la cultura mexicana y lo bonitos que somos los latinos. Ahora es su turno y yo muy contenta de demostrarle mi país. Entonces, esa es la chisma, chicos, y eso es el motivo por el que nos vamos de Japón. Y ya regresamos a la casa. Estoy súper cansada. Yo creo que se me nota que estoy muy cansada en la cara. La verdad es que ha sido una semana muy intensa. Hemos hecho muchas cosas preparando todo lo de la mudanza. Entonces la verdad es que ya estamos muy cansados. Ya decidimos que hoy el resto del día nos vamos a poner a descansar, a ver las olimpiadas, tranquilos, nada más vamos a estar aquí en la casa, supongo que mañana también, así que el día de hoy no les pude grabar mucho vlog, disculpen, pero justo y necesario un día de descanso. Hola chicos, hoy es domingo, el último día de la semana y ya también es el último día que estamos aquí. De hecho, ahorita estoy sentada en la sala y frente a mí hay un desastre con muchas maletas y cosas. Seguramente se preguntaron que cómo le vamos a hacer con tantas cosas. Hubo algunas cosas que las dejamos aquí en casa de los suegros. Hubo algunas otras cosas que enviamos por paquetería. Y otras cosas, pues las maletas nos las vamos a llevar con nosotros en el avión. Así que así fue como nos organizamos y por eso traíamos tantas cosas en el coche. Porque muchas eran de los suegros, nos las habían prestado. Entonces se las teníamos que regresar y pues por eso traíamos tantas chunches en el coche. Y hoy, el día de hoy, vamos a ir a comer okonomiyaki a mi lugar favorito de okonomiyaki. Cada que venimos aquí a Takahama, la ciudad natal de Hayato, vamos a comer ahí, me encanta. Entonces esa es la actividad del día de hoy y pues disfrutar del tiempo que nos queda aquí. Vean chicos, ya llegamos. Este es mi restaurante favorito de okonomiyaki de por aquí. Mi okonomiyaki, vean nada más que grande y delicioso se ve. Hayato pidió un yakisoba y mi suegra también pidió un okonomiyaki. Itadakimasu.